¿Qué tal, amigo Chihuahua? Un nuevo video. Bueno, el día de hoy me quiero tomar ese tiempo para presentarles a mis Chihuahua. Las han visto que salen constantemente en mis videos, pero no he tenido la oportunidad de presentárselas. Muy bien, ella es Chiquis. Ella es, digamos, la dominante. Tiene un carácter muy, muy fuerte. Puede llegar, inclusive, en un momento ser algo agresiva con su hermana. Ella es su hermana, ella es la mayor, ¿sí? Esta es más noble, su carácter no es nada agresiva. En un video expliqué que tiene problemas en su vista, no ve muy bien y no mantiene muy bien el equilibrio. Hemos tenido problemas porque a veces, si se sube al sillón o alguna silla, se puede caer. Entonces somos muy cuidadosos con ella, la cuidamos más. Casi no la sacamos mucho a pasear por lo mismo. Sin embargo, cuenta con una excelente salud, come muy bien, la hemos llevado al veterinario, la revisa constantemente y tiene buena salud. Ella se llama Baki, es la mayor, son hermanas. Ella en algún momento se pone agresiva con su hermana, entonces tenemos que trabajar, hemos trabajado en eso. Con las personas no, nada que ver, son muy cariñosas, se dejan agarrar, conviven mucho con los familiares, pero sin embargo, cuando se quedan solas pueden pelear entre ellas. Entonces es necesario estar trabajando esa parte. Recuerden que entre la vida social de los perros hay jerarquías y eso es bueno. Siempre debe haber un líder que mantenga el equilibrio entre las relaciones entre los perros que conforman esa manada. Siempre hay que dejar que fluya, que se comporten como son en su socialización de los perros y dejar que el líder ejerza ese liderazgo y mantener el equilibrio. Entonces ellas son mis Chihuahua. ¿Qué comen? Comen croqueta, Royal Canin, a veces Nupec, a veces lo combino con pechuga de pollo, o arroz, sus verduras o frutas. Se mantienen en un peso bueno. Se ven, por ejemplo, ella se ve un poco delgada, sin embargo, nos comenta el veterinario que así es su cuerpo. Ella es un poco más gordita, pero su alimentación por lo general es el 80%, 70% es croqueta y lo demás ya es proteína de origen animal. Cuando tienen problemas de caída de pelo es cuando agregamos el aceite de salmón o cambiamos a la croqueta de Proplan Salmón, que les ayuda a fortalecer su pelaje. Tienen todas sus vacunas desparasitadas, su vacunación, sus refuerzos, la vacuna contra la rabia, que es muy importante. Todavía es necesario poner la vacuna de la rabia. Tienen su agua, tienen este espacio aquí en la casa donde ellas pueden tirarse al sol, correr. Como son perros muy pequeños, no necesitan espacios amplios. Esa es la ventaja de tener a los perros Chihuahua. Ok, la higiene, ¿cómo la mantenemos? Bueno, nosotros las bañamos una vez al mes o inclusive, como no salen mucho a la calle, por lo menos cada 2 meses, que es lo que nos recomienda el veterinario, y más en razas pequeñas. Los chihuahuas son muy sensibles a los cambios bruscos de temperatura, entonces es recomendable no bañarlos seguido, solamente su cepillado todos los días para retirar el pelo muerto. Utilizamos un jabón antipulgas, aunque ellas nunca han tenido pulgas ni garrapatas, sí es recomendable. Utilizamos el jabón de nombre Asuntón de Bayer, es muy bueno, pero este jabón lo tiene que recomendar o recetar el veterinario. Es el que nosotros utilizamos y nos ha funcionado muy bien. Su cepillado de dientes todos los días es necesario para evitar el sarro en sus dientes. Se limpian los ojos, se limpian las orejas, también de preferencia una vez a la semana hacer esta limpieza de ojos y de oídos. Bueno, me gustaría hacer una dinámica con ustedes, también me gustaría conocer a sus perros Chihuahua, la historia de esos perros, de cómo llegó ese perro a su vida, a su familia, qué alimentación tienen, qué cuidados tienen hacia ellos. Me gustaría que dejaran un comentario y que nos compartieran esta experiencia de tener perros Chihuahua en su casa. Bueno, hasta aquí este video, no olviden suscribirse, síganos para más información y que tengan un excelente día. Hasta luego.